Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Seguí a la Corriente. Bueno, aquí estamos con mis compañeras, ellas son Angélica. Hola, buen día compañero, ¿cómo están todos? Jessy. Buen día a todos, saluden a la cámara que estamos vía Twitch. Después, ¿cómo están? Después en YouTube. Nos pueden seguir en las redes como radioviralcomunitaria.com. También se pueden descargar la app de Play Store Radio Viral. También se pueden comunicar, ¿no?, al 4785. Perdón, porque estoy media 4785-4843. Ahí está, muy bien. O si no, nos pueden dejar WhatsApp, ¿no, Jessy? Así es, al 11-39-55-77-35. Así es, muy bien. Bueno, entonces, para comenzar, podemos contarles, ¿no?, lo que sucedió el primero de mayo. Vendría a ser que el primero de mayo, ¿no?, millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país y en todo el mundo hicieron sentir que la clase obrera está de pie y crecen las luchas. La masividad de los actos en nuestro país expresa que avanza la confluencia de las luchas frente a la inflación, la inseguridad y el ajuste, y crea mejores condiciones para la unidad de las fuerzas populares, patrióticas y democráticas. Bueno, entonces, como bien decíamos, el primero de mayo en las calles en todo el país, ¿no? Desde 1890, el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es una jornada de lucha y unidad. El día en que la clase obrera de todo el país, de todo el mundo, ¿no?, remueve el compromiso de lucha por su emancipación hasta poner fin a la explotación del hombre por el hambre. Desde el PCR y las organizaciones de masas que integramos, fuimos impulsores y participamos de los actos y las movilizaciones que se hicieron en todo el país el primero de mayo, donde se expresó el avance de la confluencia en la lucha, se levantaron las banderas históricas de esta jornada y todas las reivindicaciones por las que venimos peleando, para que la crisis no la siga pagando el pueblo contra el acuerdo con el FMI, el ajuste contra el pueblo y la defensa de nuestra soberanía nacional. Bueno, también salimos también por un aumento para los trabajadores ocupados, jubilados y desocupados y precarizados, acorde a la canasta básica alimentaria. Programa integral de tierra, techo y trabajo para todos y todas. Emergencia nacional en violencia contra las mujeres, con presupuesto y ley de emergencia en adicciones. La verdad que sí, ¿no? Fue multitudinaria la marcha, ¿no? Grandísima. Porque también estaban ahí, como vos contaste, las promotoras, los chicos de un movimiento Ni un Pibe Menos por las Drogas. La verdad que salieron a luchar un primero de mayo en las calles, ¿no? Festejando nuestro día en la calle. Así es. Bueno, en las cuales también pudimos hacer tenemos, ¿no?, unas entrevistas a unos compañeros que ahora, bueno, lo van a escuchar. Seguí a la Corriente está en la movilización que estamos realizando acá por el Día del Trabajador. Estamos en este momento con Edgar Lama, que es el director del movimiento Ni un Pibe Menos por las Drogas, que está en el barrio de San Cristóbal. Hola, Edu, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Contanos un poquito, ¿por qué la movilización ahora, justo en un primero de mayo? Bueno, es un momento importante, que se está definiendo el futuro del país este año con las elecciones, y me parece que es, bueno, como siempre, pero es un momento importante, un momento especial para estar en la calle, para estar unidos frente a la situación que se está viviendo y al futuro de este año. Contanos también, ¿qué es lo que venimos a exigirle, ¿no?, al gobierno hoy, justamente hoy, un primero de mayo, como te dije al principio? Bueno, yo creo que en principio, esto que te decía, lo que se está hablando es sobre el nuevo gobierno que va a venir. Me parece que eso es lo principal, y lo que se exige para tanto para este gobierno, para los que van a venir, trabajo para todos y para todas, que haya posibilidad de tener vivienda, de poder compartir un espacio con cada uno, con su familia, donde pueda vivir bien, donde pueda alimentarse, donde pueda trabajar, donde los chicos puedan estudiar, donde puedan hacer deporte. Creo que eso es lo que le exigimos a este gobierno y a todos los gobiernos, especialmente a los que van a venir y,
creo que lo de hoy es importante para eso, para mostrar fuerza en la calle y, bueno, y exigir un gobierno que sea del pueblo. La verdad que sí, no, contanos un poquito, porque soy del movimiento de Ni un Pibe Menos por la Nogra, ¿no? En estos años que vienen las elecciones, como estábamos pensando, ¿qué es lo que, qué para, exigimos también cosas para ellos, ¿no? Para los chicos que están en, ahí en el CAR. Bueno, sí, acá están los chicos también, están presentes en la movilización. Y lo que exigimos es eso, es que los pibes puedan tener lugares donde puedan aprender, donde puedan estudiar, donde puedan tener trabajo, que tengan un futuro para ellos, para sus familias. Y eso es el, bueno, y es el trabajo que se hace todos los días, ¿no? De muchas veces de contener a los pibes, de acompañarlos y de ayudarlos a que encuentren un camino juntos, colectivo y que sea de salud. Gracias, Dios. Gracias, compañero. Bueno, somos del programa Seguí a la Corriente, nos encontramos acá con Juan Carlos Alderete, quien nos va a contar un poquito qué significa para usted este primero de mayo. Primero de mayo, fecha histórica que ha sido del movimiento obrero, que también costó vida para lograr que se cumpla un primero de mayo en todo el mundo, el homenaje a los mártires. Porque hoy los movimientos obreros en el mundo goza de derecho, pero tenemos que reivindicar a esos mártires que dejaron su vida, dejaron sangre para que hoy gocen de esos derechos. Y los distintos gobiernos nos lo fueron quitando, algunos de los derechos conquistados en distintas épocas. Queremos recuperar esos derechos que nos han sacado en distintas épocas, en distintos gobiernos, y es por eso que el mejor homenaje que podemos rendir a esos mártires y al movimiento obrero es un día de represión, un día de protesta, un día de lucha, un día reivindicativo para el movimiento obrero, y haciéndolo ver a todos los gobernantes nuestros de que también los obreros, los de abajo, pensamos en qué país queremos vivir. No solo la protesta, sino tenemos propuestas también. Estamos en circunstancias muy difíciles en el mundo, porque los imperialismos avanzan, saquean a los pueblos, humillan a los pueblos y dejan su riqueza, la riqueza principal, que son los obreros los que producen la riqueza en todo el mundo. No son los especuladores, no son aquellos que están en la timba financiera. Ellos vamos a hacernos respetar, pero vamos a hacernos respetar en la calle. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Muy feliz día para usted. Igualmente, para vos y todos tus compañeros y compañeras. Gracias. Estás escuchando Seguí a la Corriente. Bueno, agradecemos a Juan Carlos Alderete. La verdad que fue algo como un poquito mágico poder estar frente a él, ¿no? Bueno, vos, Mili, que lo tuviste ahí enfrente. ¿Qué sentiste? Te noté nerviosa un poquito. Preguntando, así que bueno. Vamos a leer una partecita de lo que él dijo, ¿no? En ese acto. Es verdad que los tiempos son difíciles, que todos los días en los medios nos quieren convencer de que no hay otro camino que volver a las viejas recetas, esas de la dictadura del 76 o la del 90. No, compañeros y compañeras, otro camino es posible. Si el pueblo es protagonista, si somos capaces de construir la más amplia unidad, si construimos un programa popular y seguimos en las calles, hay futuro. Seamos protagonistas de esa pelea. Viva la unidad de los trabajadores y trabajadoras, vivan las organizaciones del pueblo, viva la clase obrera, viva el primero de mayo. Bueno, así entonces escuchábamos, como bien decía Alderete, y a Edu Lemas, así es, ¿no? Lamas. Ah, Lamas, perdón, me confundo un poquito por una letrita. Sí. Es que es el director del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, que es como estábamos contando, son compañeros que la verdad es que salieron de la calle, ¿no? Que están en la droga. El movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, también hay fútbol y todo eso, también fueron por eso a la marcha. Así es. También otro tema, ¿no? Pues cambiamos un poquito de tema. Estuvimos hace 2 días, estuvimos en el playón, donde la verdad que nos invitaron también el coordinador del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga en Playón en Retiro, que nos hizo una invitación también, ¿no? Que vino la prensa de Juan Carlos Alderete a ver cómo están funcionando
la escuelita y todo lo que hacen los chicos de ahí del movimiento Ni un pibe menos por la droga. Es emocionante ver, ¿no?, también a las criaturas que jugando al fútbol, porque fuimos a cubrir, estuvieron también las coordinadoras apoyándolo y también dieron las meriendas. La verdad que a todos los chicos querían hablar también cuando les firmaron y todo eso, ¿no? Sí, los chicos de fútbol que son de pequeña edad, ya el año pasado estuvimos presentes también con la entrega de las camisetas, el cierre de fin de año. Y también el año pasado tuvieron periodistas importantes en el playón. Así que están todos muy contentos y nos alegramos mucho por el crecimiento que están logrando ellos. Sí, también tenemos le hicimos también a Rulo, profesor de educación física, que nos va a comentar un poquito también de lo que se realiza ahí. Somos de Radio Viral, para seguir la corriente. Nos encontramos en estos momentos con Rulo, coordinador del playón de la escuelita del playón de Retiro, que nos va a contar un poquito sobre la actividad que están realizando hoy. ¿Cómo están? Sí, básicamente, bueno, hoy hay entrenamiento del club, todos los martes de 5:30 a 9:30 tenemos entrenamiento, tanto los jueves acá en la cancha como en el polideportivo de Saldía, y los viernes entrenamos en Güemes, en la cancha de Güemes, de 5:30 a 7:30. Y bueno, básicamente estuvimos acá recibiendo a la gente de prensa de Alderete, del despacho de Juan Carlos, que vinieron a cubrir un poco acá en el club las actividades que hacemos y bueno, cómo se trabaja, digamos, en conjunto con la CDC, bueno, el laburo que se viene haciendo acá con los profes, con las coordinadoras de la CDC que consiguieron esta cancha hace más de 6 años para que se forme la escuelita de fútbol. Y bueno, todo el trabajo acá en conjunto que se hace en el barrio, que es muy grande. Actualmente ahora, ¿con cuántos chicos cuenta la escuelita de fútbol? Entre distintas clases de los chicos, ¿no? O sea, de edades. 4, de edades. Claro, desde 5 años hasta 17 años, que tenemos más de 100 chicos. En lo que son las categorías infantiles es mixto, y ya en lo que es juveniles tenemos categorías femeninas y masculinas, ¿sí? Separadas. Bueno, lo que se hace acá, después hay el trabajo, como te decía recién, es un poco integral, porque acá las compañeras de la CDC dan la merienda para que los chicos puedan tener la merienda. Después también los miércoles y viernes se está haciendo boxeo en el gimnasio que tenemos acá cerquita. Los sábados también, ahí en lo que es el comedor de San Martín y la Casa de las Mujeres y Diversidad de Diana, se dicta clase de apoyo, que vienen estudiantes universitarios de acá del barrio y también que vienen de otros barrios a colaborar, estudiantes solidarios. Y bueno, que se le da apoyo, que también asisten chicos del club y de distintos lugares de acá del barrio. Sí, también está el Bachi, ¿no? Están siguiendo estudiando el Bachi. Efectivamente, sí, también está el Bachi, que arrancó el año pasado y que también viene con mucha fuerza, que viene creciendo en estudiantes. Y bueno, la verdad que con todo, bueno, el crecimiento de la CDC, vienen avanzando todos estos proyectos nuevos que tiene que ver con la lucha de las compañeras, ¿no? Acá en el barrio. Rulo, ¿vos qué pensás o qué crees que acá es importante tener una escuelita de fútbol acá en el barrio? Y sí, es muy importante. Nosotros en un primer momento la idea que teníamos era que, bueno, esto era importante para generar un espacio alejado de las drogas, digamos, generar otra oportunidad para los chicos, otra luchar por otra vida para los pibes, ¿sí? Pero también nos fuimos dando cuenta y conociendo a raíz de tomar la necesidad del deporte todas las necesidades que tienen los chicos, ¿sí? Desde el deporte fuimos conociendo más la vida de los chicos, de la familia, y bueno, y con este trabajo articulado que hacemos, poder dar la pelea por cambiar y por tener otro proyecto de vida. Gracias, Rulo. Gracias a ustedes y muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen todos los días, por cubrir todo el laburo que hace la CCC,
acá en el barrio y en toda la zona centro, así que muchísimas gracias a usted. Estás escuchando Seguí a la Corriente. Bueno, agradecemos a Rulo especialmente por la entrevista y a nuestros compañeros de retiro que estuvieron ahí también. Estas cosas, estas fotos, videos, entrevistas también van a estar en un par de días en las redes de CCC Nacional, de Juan Carlos Alderete, y obviamente en la CCC Zona Centro, así que síganos en las redes. También los chicos se están preparando, por lo que escuché, para un torneo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, dice que nos estaban comentando eso, que siempre son ellos visitantes y esto le toca ahora ser local, o sea que van a venir a participar en la canchita donde ellos están realizando. Está muy bueno eso porque reciben de otros lados, de otras partes, seguramente de Capital, porque estamos en Capital, otros clubes, entonces se genera otra experiencia, ¿no? Y más que nada como recibirlos en casa, está buenísimo. Claro, sí, está buenísimo. Sí, también estaremos, cuando nos manden la invitación y ya sepamos, vamos a estar también cubriendo los torneos de la Escuelita de Playa. Así es. Bueno, agradecemos también al comedor y merendero, que ayudan a los chicos, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que juegan al fútbol están ellos sirviéndole la merienda y también preparando la cena, obviamente para ellos y para todos los vecinos que se acercan a los comedores de ahí. Bueno, así es. Entonces, próximamente también estaremos cubriendo lo que es las clases de boxeo, como bien lo mencionó en un momento Rulo. Así que, bueno, ya le estaremos avisando. Hacemos un pequeño corte y en un rato volvemos con más.
llamada telefónica, ¿no? Tenemos acá una invitada, como bien decía, es Elena. Ella es coordinadora del comedor y promotora. Sí, promotora del barrio de Palermo. Así es. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Se escucha re bajito, ¿sabes? Ah, bueno, ahora le digo a las chicas que... A ver si suben. Podemos regular esto un poco. Contanos, Elena, ¿cómo estás? Bien. Primeramente, felicitaciones, chicas, por la radio. Muy linda, muy interesante. Bueno, soy coordinadora del barrio de Palermo. Trabajo también como promotora de violencia de género en Garay. Bueno, ¿hola? Bien. Sí, sí, te estamos escuchando. Te bien. Dejamos que hables. Hace más o menos con este año 9 años que estoy en la organización Corriente Clasista y Combativa Centro. Y bueno, llegué a la organización por intermedio de una amiga que me comentó. Participé como compañera, estuve 3 años ahí, no cobré nada, pero bueno, estuve y después ya me salió el potencial trabajo, así que bueno, bien. Es como una lucha, ¿no, Elena? Seguir en lucha, luchar. Sí, toda una lucha. Antes era más difícil, ¿viste? Sí. Y contanos, ¿desde cuándo sos coordinadora? Y ya va a ser 4 años. Y... No, 3 años, a ver, sí, con este año 3 años, perdón, 3 años. Estoy la verdad, muy contenta. Contanos también sobre las promotoras, viste que estás en promotora. Sí, sí, contar? Bueno, también estoy como promotora en violencia de género con las chicas ahí en Garay, también con China, hay chicas nuevas, bueno, las más antiguas somos China y yo. Que bueno, después hay compañeras nuevas. Bien, trabajando ahora para el encuentro de mujeres en Bariloche, estamos ahí a full, haciendo chuelos, viste, algunas actividades. Justamente ahora vamos a hacer una canasta, viste, para rifar para el Día de la Madre Peruana, que se celebra el segundo domingo de mayo. Así que bueno, estamos ahí organizando. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a hacer la canasta o vamos a vender, o vamos a rifar una torta por el Día de la Madre. Bueno, eso está todavía por ver. Así que bueno, trabajando también con chicas que están sufriendo violencia de género, que del mismo también hay promotoras que sufren también violencia de género y bueno, tratamos de ayudarlas, ¿no? Bueno. Sí, así es, bueno, soy testigo, la verdad que yo también fui promotora en algún momento, hice el trabajo que hicieron, que siguen haciendo y más en época de pandemia, ¿no? Contanos un poquito cómo fue esa situación, cómo pudieron apoyar a la gente, porque, a ver, había que mantener la distancia. La verdad es que, mira, se cerraron todos los proyectos, lo único que quedó fue, me acuerdo, el comedor. Cada día se sumaba más gente, la única que bueno que nos tuvimos ahí al pie fue China y yo, ayudando ahí a repartir la comida, a estar con la gente ahí apoyándolo, y bueno, la cantidad de gente era impresionante, ayudábamos ahí a repartir la comida, a mucha gente que venía en situación, viste, que no, se habían quedado sin trabajo, o sea, fue terrible, ¿no? Y bueno, después me contagié el COVID, la China también, así que bueno, yo terminé internada, la China, bueno, terminó aislada, yo sí, a mí sí me internaron 15 días, estuve internada, viste, y bueno, pero por suerte y gracias a Dios, bien, así que bueno. Sí, lo que creció mucho en época de pandemia fue esto, ¿no? Los casos de violencia doméstica. Sí, también nos acercábamos ahí, conversábamos, ¿viste? Y bueno, chicas a veces que por ahí te decían algo y por ahí no, porque tenían miedo, porque se le veía que... Vos notás a una persona cuando tiene miedo de algo, ¿viste?
pero nosotros nos dábamos cuenta que por ahí ella sufría violencia de género, ¿viste? Sí, el trabajo que hace la verdadera promotora, ¿no? Es escuchar, estar atenta y acompañar, como siempre lo decimos, claro, acá. Sí. Es fundamental. Darle toda la confianza para que ellas puedan, ¿viste?, seguir con su caso, porque hay muchas chicas que no se atreven, que es por temor, por vergüenza de contarnos, ¿viste? Entonces, si ella no nos cuenta, tampoco nosotros no podemos ayudarla, ¿viste? Entonces ellas nos tienen que contar qué situación están pasando, ¿no? Qué es lo que le pasa, porque a veces por ahí compañeras mismas que vienen golpeadas, ¿viste? Y a veces siempre dicen que se golpearon con una puerta, que se golpearon con una ventana, y eso es imposible, vos no le crees, porque bueno, te puede pasar una vez, ¿no? Pero varias veces que vengas así con moretones, ya es medio sospechoso para sospechar que, bueno, que está sufriendo violencia de género esa mujer, ¿no? Tal cual, y cómo influye mucho lo económico, ¿verdad? Tanto para las mujeres que sufren, sí, de violencia como para el comedor, que contanos un poco cómo funciona esto. ¿Cómo? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cómo funciona el comedor ahora con el tema económico? Ya que, por lo que vemos en las fotos, en las redes, cada vez se acerca más gente a los comedores. Sí, sí, sí. Obviamente, por la situación como estamos pasando ahora, que el dinero no alcanza y cada día la gente se suma más por un plato de comida, ¿viste? Porque en realidad, hoy en día, poner un plato de comida en la mesa y si no tenés plata, ¿cómo haces? Tienes que recurrir a los comedores para una ayuda, ¿viste? Que aunque sea, por lo menos, aunque sea, hay personas que se van a buscar la comida al comedor y porque no tienen plata para comer y una sola vez comen al día, ¿entendés? Yo eso he conversado con gente, dice, yo no tengo para poner un plato de comida para mis hijos y comemos una vez al día, nada más que venimos a buscar la comida. Bien, ¿y cómo hacen ustedes para que alcance para todos o...? Y la verdad, la magia. Sí, es una magia, ¿viste? Yo creo que está la mano de Dios también ahí, ¿viste? Porque creo que nadie se queda sin comida, nadie. Tratamos de que, bueno, de que alcance y que sobre más bien, ¿viste? Contanos, Elena, ¿cuánta gente va al comedor? Y yo pienso que más o menos alrededor de 300 personas, porque la fila es, mira, desde la plaza del comedor hasta la esquina y a veces a la vuelta, es impresionante la comida. Y algunas personas que llevan para 5, otras que llevan para 4, y sumale todo eso, alrededor de 300, 400 personas por día. O sea que entonces desde temprano empiezan a cocinar para poder llegar a horario. Sí, desde las 8 de la mañana. Wow, bastante. Sí. No, eso también cocinan para nosotras la gente de la cocina, las promotoras que estamos ahí, para preventores, nosotros los compañeros también comemos. Así que bueno, se trabaja muchísimo en el comedor. La verdad... es impresionante cómo labura la gente del comedor. La verdad que sí, vi algunas veces cuando fui también de visita. Y encima que nos están dando, viste, poca comida. O sea, el gobierno no nos manda muy poco, viste. Tratamos de hacer magia, viste. Sí, las cocineras hacen magia, las compañeras. Sí, es como te estaba contando... Fui varias veces al comedor y vi la cola larga que hay, y la verdad que sí, alguna de las chicas, de las cocineras que están ahí, se quedan a verse sin comida de ella para llevarla a sus hijos, para darle a la gente que viene. Viste que tienen un horario, y a veces algunas gente viene después del horario de repartir. Después del horario, sí. Y no se hay le comida. Da, viste, aunque sea, si no hay comida, se le da aunque sea... una banana, pancito, qué sé yo, pero algo se llevan, ¿viste? Sí, 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 las vi, las chicas. Así que bueno, Elena, contanos, ¿qué significa para vos la CCC en estos años que está?
La verdad que para mí aprendí muchas cosas, especialmente en el comedor, dar esa solidaridad para la gente, viste, que viene, participar, que todo esto es una lucha, y a veces algunos compañeros nuevos que entran, viste, no lo saben y se piensan que, viste, que por ahí, qué sé yo, su tarjeta ya, viste, le va a salir. Y bueno, como yo siempre los apoyo y le digo, mira, esto es así, vos tenés que luchar, todo esto es una lucha, nada es fácil en la vida. El que viene acá es por situación de que, bueno, de que lo necesita, viene por necesidad. Y vos luchás, vas a tener algo, ¿no? No será mucho, pero bueno, por lo menos una ayuda, y tenés oportunidad para conseguirte un trabajito por ahí los días que no vas a cumplir tu proyecto, ¿no? Y bueno, eso se le habla a los compañeros, dice, que tienen que luchar, como todos. Así que bueno, con lluvia, con sol, con frío, con todo, pero después va a tener sus beneficios. Así es, Elena, y perdón que te interrumpa, pero siempre te vemos en la lucha, vos. Sí. Así que bueno. A prepararse ahora para el 3 de junio, que ya también estamos ahí. Y bueno, esa es mi última pregunta, así que gracias, Elena, por tu comunicación y por estar siempre con los compañeros. Gracias a ustedes y bueno, muchas felicitaciones por esa labor que hacen. Muchas gracias. Y esperemos que en algún momento puedas estar acá en el estudio con nosotras. Con mucho gusto. Nadie me va a pedir disculpas porque estoy a full con unos pedidos de unas tortitas que tengo que entregar. Así que bueno, entendemos. Aparte de eso también hago unos trabajitos que bueno, ya saben que soy repostera, así que bueno. Entendemos. Bueno, ya sabemos, para hay que meterle de todo hoy en día, ¿viste? Sí, la verdad que sí. La situación está, la plata no alcanza, te juro, ¿no? Es increíble, ¿no? Te vas al supermercado con 20.000 pesos y no traes nada para comer. La verdad que sí. Así que bueno, pero seguimos en la lucha. Sí, así es. Otra no queda, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Hay que seguir luchando. Muchas gracias. Les mando un beso, que tengan buen día. Gracias. Bueno, así escuchábamos entonces a Elena, quien nos contaba más o menos, ¿no?, cómo fue que empezó a pertenecer, cómo formó parte, ¿no?, de acá de La Corriente. Así que, bueno, muy agradable, y esperemos que pronto la podamos tener acá en el estudio. Y bueno, con esto hacemos un pequeño...
Bueno, volvimos nuevamente, nos encontramos en nuestro tercer bloque. Bueno, estamos viendo si hay una compañera que se suma para hacerle un par de preguntas. Pasa que como están trabajando bastante las chicas, así que vamos a ver si la podemos convencer un ratito para que venga. Así es. Bueno, mientras tanto vamos a recomendarles un poquito alguna serie, alguna peli que estuvimos viendo esta semana, ¿no? Vos, Miri, arrancaste una, ¿no? Bueno, yo estuve viendo una serie que, bueno, arrancó el año pasado, que se llama Sweet Tooth, que habla de unos bebés que nacen como animalitos. No sé, mírenla porque se enamoran. Pues son tan tiernos, tiene como una especie de animales y humanos. Ah, es como raro. No, pero es muy tierna. Todavía no la terminé de ver, así que después, la semana que viene, capaz les cuento el final. Me falta un capítulo nada más, así que aprovechen. Y también la semana pasada o antes le había recomendado Pálpito. Bueno, la terminé de ver y encantada. Muy buena serie, así que también, mírenla. Bueno, no sé qué podemos hablar. Estamos como esperando a ver si conseguimos, ¿no?, la entrevista con Mariel o Teresa, alguna de las chicas. Pasa que son un poquito tímidas. Así que tímidas, y aparte, como bien dijimos, están con trabajo. Por ahí también es eso que, sí, que no pueden. Así es. Bueno, pasa que también es viernes. Hoy costó un poquito. Hay muchas calles, vamos a aclarar esto también, muchas calles que están cortadas. Lo mismo pasa con el subte. Algunas líneas que también están fuera de servicio. ¿Siguen todavía los del subte? Porque ayer... No, pero están renovando algunas estaciones. Ah, puede por ser. Eso. Pero bueno, complica un poco. Ayer, sabes que necesitaba viajar en el subte y la línea C no andaba, me quería morir. Bueno, eso no sé, viste que a veces también están con este paro, continúan también. Así que, bueno, obviamente apoyamos a los trabajadores. Esto ya lo habíamos hablado, el tema de lo que provocaba el cáncer, ¿no? Que provoca estar ahí metido todo el día a los pobres trabajadores. Justamente el 1 de mayo fue Día del Trabajador, así que... Dios mío, terrible. Bueno, y también, ¿viste lo que en un momento Elena contaba de que vos te vas al súper con 20.000 pesos y no traes? Eso es cierto, o sea... ayer me fui al súper, sinceramente les cuento, creo que así como decía ella, 20.000 pesos, no me traje muchas cosas, o sea, mucho menos de lo que era el mes pasado, ¿no? Porque como bien sabíamos, el tema del dólar, como así se vio, con una subida en un momento, bajó un poco, pero la mercadería, esas cosas que uno necesita, ¿no? Para vivir, digamos, para alimentarse, eso no llegó a bajar. Sí, bueno, lo que se estaba comentando es, sube el dólar, sube los precios, baja el dólar y los precios no bajan. No bajan. Se mantuvieron ahí altos, bueno, pero también es la gente que está especulando qué va a pasar con el dólar. Así que es un problema eso, ¿no? Vamos a recordar esta semana, varios barrios, sí, se juntaron para leer un poquito las 10 reformas, que ahí la buscaré si la desencuentro, pero estuvieron todos reunidos, ¿lo tenés? A ver, dame un segundo. Sí, estuvieron reunidos en la CAC de San Cristóbal, estuvo Barrio Boedo, Indoamericano, Ramos Mejía, San Cristóbal, me parece que Congreso también, así que estuvieron ahí reunidos leyendo también. Ya termina el mes de la prensa, con esto también... creo que ya terminó, pero bueno, la gente, nuestros compañeros todavía siguen compartiendo la lectura del diario Hoy. ¿Y tenés ahí? Sí, acá justamente. ¿Quieres leer los títulos? Dale. Bueno, primero dice, acabar con la inflación, ¿no? Defender el peso argentino, el trabajo, el salario y las jubilaciones. Más o menos ese era, ¿no? El título decía congelamiento de precios de la canasta básica de alimentos y medicamentos, aplicación de la ley de abastecimiento y eliminación del IVA. La reforma monetaria que cambie, ¿no?, la moneda para defender el valor del peso argentino contra la inflación y termine con la especulación financiera y las LELIC, así sería, ¿no? Derivando el uso del dinero y las divisas a la producción agraria e industrial y el bienestar del pueblo. Derogación de la ley de entidades financieras de la dictadura.
Bueno, más o menos es eso lo que sería una de las primeras reformas. Después, el segundo sería un programa integral de techo, tierra y trabajo. Empresa pública para la inclusión social y la construcción de 1 millón de viviendas populares con control de las organizaciones sociales y la participación de la pequeña y mediana empresas en las tareas que requieren mayor especialización. Impuesto progresivo a las viviendas desocupadas de las grandes rentistas urbanos. Bueno, la tercera dice por 1 millón de chacras. Tierra para los campesinos sin tierra. Subsidios de emergencias y créditos blandos para el campesinado, así sería, pobre y medio. Plena implementación y fondos para la aplicación de la Ley de Agricultura Familiar, 27.118. Ley de Arrendamiento Rural, impuesto progresivo a la tenencia de la tierra. Retenciones segmentadas de acuerdo al volumen de la producción. Así es, bueno, vamos con el cuarto, ¿sí? Que dice, defensa de la salud, educación cultural y deportes públicos y gratuitos. Inmediato aumento de los presupuestos de salud, educación, deportes y demás partidas sociales. Implementación del boleto educativo universal y gratuito. Estímulo a la investigación científica y tecnológica nacional. Desarrollo nacional de la vacuna contra el COVID. Promoción del arte y la producción artística popular. Garantizar la práctica del deporte y la educación física con presupuesto para los clubes de barrio y demás instituciones deportivas. Quinto, declaración de la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Presupuesto para la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Salario para las promotoras de prevención en violencia. Refugios con asistencia real y efectiva de equipos interdisciplinarios. Creación de jardines maternos, paternales, zonales en los lugares de trabajo, estudio, barrios y zonas rurales. Igual salario por igual trabajo. Sexto, defensa de los derechos de las y los originarios. Ley 26.160 del relevamiento territorial. Prohibición de los desalojos a las comunidades originarias. Ley de propiedad comunitaria indígena. Reglamentación de la consulta previa libre e informada. Lucha por la adición a la ley 23.302 en provincias que no lo han hecho. Tierras aptas y suficientes. Séptimo, organización popular en los barrios para combatir la inseguridad. Vamos con el octavo, sí. Ahí lo va a leer. Atrás, ma. Ahí estamos. Ruptura de los acuerdos contra el FMI y los tratados de aceptar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Derogación del acuerdo con el FMI, suspensión del pago e investigación de las deudas usurarias, ilegítima y fraudulenta. Derogación de los acuerdos de Madrid en octubre de 1989 y 1990 y de la Ley de Garantía de las Inversiones Británicas número 24.184 en el camino de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Fuera Levis de la del agua escondido, no a la base china en Neuquén y cualquier otra en el territorio nacional. 9. Defensa de los recursos del patrimonio nacional para el desarrollo autónomo y el bienestar del pueblo. YPF 100% estatal y federal. Esterilización de la producción de vaca muerta. Creación de la empresa nacional de litio en origen desde el yacimiento hasta su industrialización. Reactivación del FFCC en todo el territorio nacional. Reapertura de los talleres y promociones de la industria ferroviaria. Creación de la empresa nacional de dragado. Vías negables C.E. Construcción de una flota naval de la marina mercante. La flota es pesquera y en defensa nacional. Nueva ley de pesca que proteja el trabajo y el recurso de la soberanía. Todo el pescado a tierra para su manufacturación con descargo cero en refuerzo. La lucha contra el hambre y la esterilización de Vicentín y recuperación de las acciones de Renova. 10. Defensa de las liberaciones democráticas. Garantizar la plena vigencia de las libertadores democráticas y el derecho a libre organización popular. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Apertura de los archivos secretos de la dictadura. No a la prescripción de las condenas en juicio de los
de lesa humanidad. Cese la persecución a los que luchan populares y cierre de todas las causas contra ellos. Libertad a los presos políticos y sociales. No a la proscripción, no a la mafia judicial que garantiza impunidad. El macrismo que se fugó 45 millones de dólares. Bueno, entonces así leíamos, ¿no?, lo que son las 10 medidas del pueblo, ¿no?, por una salida a favor del pueblo y la patria. Bueno, creo que nos estamos quedando cortitos de tiempo. No sé si quieren decir algo más, chicas. Así es. Sí, yo más que nada estuvimos mucho en las redes, como dijimos. Bueno, apoyamos al Hospital Ramos Mejía, a nuestros compañeros, y a nuestros compañeros de Retiro también, que estuvieron haciendo reclamo por los kits escolares. La verdad que en eso tenemos algunas novedades. Hoy las chicas, un grupo de compañeras fueron recibidas, se fueron hasta la provincia, así que para ver, pues lograron que la reciban, en primer lugar que la reciban, ¿viste? Y ahí vamos a ver cómo sigue, así que daremos más información. Mandaremos, y en las redes están, así que también la semana que viene ampliaremos esto. Así es. La verdad que también de litio, ¿no? También en la semana que viene aclararemos también un poquito más de litio. Y yo yo quería contar un poquito que en Jujuy se realizó el juicio por Camila Peñalba, que fue por homicidio, y se logró que le hagan cadena perpetua o femicida. Así que vendría a ser como un triunfo más, ¿no?, de aquellas mujeres que estamos luchando porque no haya más mujeres muertas en Argentina, ¿no?, por femicidio. Por justicia. Por justicia, exactamente. Así es. Bueno, chica, entonces nos despedimos con esto y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Lili, por favor, descansa. Te queremos. Sí, un besito a Lili, que está pachucha, y bueno, nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Besito para Gracias, todos. Jime. En un café se vieron por casualidad. Cansado.